tema, que es else or even. Primero vamos a dividirlo en dos, en else, y luego vamos a ver la parte de even. Y vamos a ver como todos los casos y luego unos ejemplos. Entonces empecemos con el caso de else. Las formas en las que podemos utilizar else son cinco, es decir, sus usos son cinco. El primero es después de los pronombres indefinidos. El segundo es en preguntas donde else significaría más. El tercero es de una forma posesiva. El cuarto es al else ponerle la palabra or para que sea or else, que significa si no. Y por último, el quinto es elsewhere. Así que empecemos con el primero. El primero, como ya le dije, es el de pronombres indefinidos. Y hay que empezar mostrando cuáles son estos pronombres indefinidos. Entonces, tenemos cuatro tipos de pronombres indefinidos y de esos cuatro hay dos y en el último caso hay tres. Entonces, bueno, primero está everyone, que es todos, y everything, que sería todo de objeto. Luego someone, que es alguien, y something, que es algo. Luego tenemos nowhere, que es ninguna parte, y no, nothing es nada. Anywhere es cualquier lugar, anything cualquier cosa, y anybody cualquier persona. Y bueno, todos estos pronombres indefinidos van a ir primero y después vamos a tener la palabra else. Veamos unos ejemplos. El primero es ask someone else, que significa pregúntale a alguien más. Como pueden notarlo, aquí tenemos el pronombre indefinido. Pronombre indefinido. Y luego está seguido de la palabra else. Y bueno, obviamente tiene un verbo, que en este caso va a estar primero. Aquí tenemos otro ejemplo que es Would you like anything else to drink? Que significa, ¿le gustaría algo más de beber? Aquí es como una formulación de pregunta. Como ya sabemos, hay muchas formas para formular preguntas. Y una de ellas sería con would, que significa gustaría. Entonces, pues tenemos would, que es la palabra que nos va a ayudar a demostrar que es una pregunta. You, que es el sujeto. Like, que va a ser nuestro verbo. Y luego, como les dije, iría el pronombre indefinido, que en este caso es anything. Y luego directamente tiene que ir la palabra else. Y por último tendríamos el complemento, que sería to drink. Hay que tomar en cuenta, como aquí se puede notar, que siempre, siempre, siempre después de anything tiene que ir else. Es decir, después del pronombre indefinido siempre tiene que ir la palabra else. Es decir, están juntitos, como lo podrán notar aquí. Otro ejemplo podría ser, no sé, Would you like something else? ¿Te gustaría algo más? Y así, nada más hay que tomar en cuenta que el pronombre indefinido y else van juntos. Ahora pasemos a la parte 2, que es la de preguntas. Estas es que después de las preguntas vamos a tener la palabra else. Ya sé que en el pasado era una pregunta. Pero la diferencia es que en el pasado teníamos un pronombre indefinido y en este no vamos a tener pronombres indefinidos. Así que veámoslo. Aquí es la forma como más básica de hacer preguntas, que es con las WH questions, que es con las preguntas con WH, que sería what, where, when, etc. Entonces, aquí el ejemplo es, what else did you do this weekend? Que significa, ¿qué más hiciste este fin de semana? Aquí, como lo podemos notar, primero, 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 antes que nada, vamos a tener la WH question, que en este caso sería what.
Y inmediatamente vamos a tener la palabra else. Esto es lo que les digo que es diferente a la sección anterior que tenía que ver con un pronombre indefinido. Y aunque hubiera pregunta, iba en otra posición. ¿Por qué? Porque ahí teníamos un pronombre indefinido y aquí no tenemos pronombre indefinido. Entonces, directamente después de la palabra que nos da sentido que es una pregunta, vamos a tener la palabra else. Aquí, como lo podrán notar, están juntos. Miren, aquí tenemos otro ejemplo. En este ejemplo también tenemos una WH question. Esta WH question va a ser where. Y la frase es, where else have you been in Europe? Que significa, ¿dónde más has ido en Europa? Y como podrán notarlo, al igual que la pasada, primero vamos a tener la WH question e inmediatamente vamos a tener la palabra else. Siempre, siempre, siempre en este caso van a ir juntas. Acuérdense que es pregunta, bueno, pregunta que pues en este caso sería la WH question. Aquí nada más le voy a poner WH más la palabra else. Esto siempre es así en este caso. Y obviamente después vamos a tener todo lo que necesita una oración, que en este caso sería el sujeto, el verbo y el complemento. Ahora pasemos al tercer caso de los cinco que tenemos. Este caso es el de la forma posesiva. Es decir, que vamos a transformar la palabra else a una forma posesiva, que es de else a else's. Y lo único que tiene de diferencia a else es que le agregamos esto, que es el apóstrofe y la s, que en este caso va a significar posesión. Entonces, el primer ejemplo que tenemos aquí es that's not my bag, it must be someone else's, que significa esta no es mi bolsa, debe ser de alguien más. Como podemos notarlo, aquí tenemos la palabra else es de posesión. Esto no importa dónde vaya, solamente tiene que significar que posees algo. En este caso, cuando decimos else es de posesión, estamos refiriéndonos a que la bolsa, que en este caso es my bag, la posee alguien más. Por eso tenemos eso. En otro ejemplo podría ser that's my car, it can be someone else's, que significaría, ese es mi carro, no puede ser de alguien más. Y en esa frase lo que significaría sería que my car es como posesión mía, pero no puede ser de alguien más. ¿Ok? Entonces cuando decimos else's, es posesión, pero de alguien más. Entonces aquí les voy a poner como el pequeño dato. A ver. De alguien. De alguien o de algo. Voy a poner alg porque sería de alguien o de algo, ¿vale? Ahora pasemos al cuarto, que es or else, que junto la palabra or y la palabra else nos van a significar si no, que podría ser como de una regla. Si haces, haces esto, si no te va a pasar esto, o una amenaza podría ser. Aquí tenemos un ejemplo. Este ejemplo dice, do your homework or else you can go out, que dice, haz tu tarea o si no, no puedes salir. Esto es lo que les digo que podrá sonar como amenaza, como una regla o como algo de consecuencia. Entonces, aquí, vean, va junto. Y pues sigue cualquier regla de cualquier frase, que es ponerle verbo, sujeto y un complemento. Otro ejemplo les digo que podría ser have good grades or else you
You can go out. O, pues sí, que sea ten buenas calificaciones o no podrás salir. Aquí se los escribo. Yeah, have good grades. Ay, no puedo cambiar de lapicito. Ahí está. Que sería have. Ay, no puedo escribir. Qué lenta soy para escribir. Ay, no, qué tonta. Lo siento. Es con la D, perdón. Have good grades. Y después de esto iría el or else, que sería esta parte. Sería or else you can go out. ¿Ok? Entonces cualquier cosa le pueden poner antes, o sea, cualquier frase, maneja bien o si no chocarás el carro, no sé. Hay muchísimas cosas que podría ser como de consecuencia o en todo caso de amenaza. Aquí hay otra que dice, hurry up or else you will be late, que es apúrate o llegarás tarde. Igual, aquí tenemos el or else. Y obviamente también sigue el mismo esquema de una oración normal, que sería el sujeto, el verbo, que pues sería todo esto, y el complemento. Ahora pasemos a la última parte de else, que es elsewhere, que significa, bueno, se refiere a un lugar que no ha sido mencionado previamente. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo que es if you want a good service, go elsewhere, que significa si quieres un buen servicio, ve a otro lugar. Entonces, como podrán notarlo, aquí no dice qué otro lugar puede ir, o sea, no le dice ve a, no sé, ve a otro restaurante o algo, le dice ve a otro lugar, es decir, un lugar que nosotros no conocemos y que pues no sabemos, simplemente es como abierto a cualquier cosa, es decir, abierto a cualquier lugar. Y para eso justamente sirve elsewhere, que sería usarlo para referirnos a un lugar que no conocemos. Ahora pasemos a even, pero como les comenté, vamos a hablar de dos, que else, que es el pasado, y even, que es el que vamos a ver ahorita. Entonces, este even también cuenta con 5 casos en los que los podemos utilizar. El primero es antes de un verbo, el segundo es al principio de una oración, el tercero es para enfatizar, el cuarto es para frases negativas y el 5 es como una conjunción. Y al igual que el otro, lo vamos a ver paso por paso y con ejemplos. El primero va a ser antes de un verbo. Y el ejemplo que tenemos aquí es even working 12 hours, I wasn't able to finish. Que significa, incluso trabajando 12 horas no pude terminar. Y aquí, como podemos notar, vamos a tener el even, que va a estar seguido por un verbo. Es decir, está antes de un verbo, que es la sección que estamos viendo ahorita. Y siempre van a estar juntos. No importa que el verbo esté conjugado o no conjugado, siempre va antes. Otra situación en la que podemos utilizar even es al principio de una oración, donde even se refiere al sujeto. Aquí está. Even the best athletes can have bad days, que significa incluso los mejores atletas pueden tener días malos. Aquí, a la diferencia de la cuestión anterior, que también estaba al inicio, aquí no está seguido de un verbo. Aquí está seguido de, pues, como un sujeto. Bien, aquí tenemos even. Y después tenemos como el sujeto, que sería los mejores atletas. Ahora pasemos a un tercero. El tercero sirve para enfatizar y también va a ir al inicio de la oración. Pero no se va a tomar ni como sujeto y no va a estar seguido de un verbo. Aquí, por ejemplo, es
I will eat anything, even a cow, que significaría comeré cualquier cosa, incluso una vaca. Entonces, quieres enfatizar, perdón, quieres enfatizar que estás tan hambriento que serías capaz de comerte una vaca. Y eso es lo que va a hacer que funcione aquí, este even. Enfatizar es decir, darle como más potencia a pues, lo que estamos diciendo. El cuarto es en las frases negativas. Y aquí está el ejemplo que es She's clumsy, she can't even walk without tripping. Que significa, es muy torpe, no puede caminar sin tropezar. Entonces, aquí tenemos como, está después de una oración negativa. Por ejemplo, aquí que dice, ni siquiera puede caminar. Entonces, aquí como podemos notarlo, ay, tenemos el can't, que es la forma negativa, una forma negativa. Y luego tenemos la palabra even. Hay que tomar eso en cuenta. En esta sección es la negatividad y luego la palabra even. Y por último, la 5 de 5 de even es como conjunción, que puede ir junto con though, if y when. Primero empecemos con though. Entonces lo juntamos y quedaría even though, que significa a pesar, aunque. Entonces aquí se los voy a poner. Que even though significaría a pesar. Ay. Ay, no puedo cambiar. Aquí está. A pesar. A pesar o aunque. Perdón, aquí parece que es una G, pero no es una Q, perdón. A ver. Ay. Ya, sí se mejor. Y la frase es, even though it was cloudy, we went to the beach, que significa, aunque está nublado, fuimos a la playa. Aquí como pueden notarlo, va al inicio de la oración. Y al unirlo con though, le da un completo significado, le da otro significado. Aquí tenemos otro, que es con if. Que es, a ver, es, even if I study a lot, I will never understand chemistry. Que significa, aunque estudie mucho, nunca le entenderé a química. Entonces aquí tenemos el even if. El even if es parecido al even though. Y pues significan lo mismo. Pero este le da como más causalidad, es decir, si hago esto va a pasar otra cosa. Y el even though no le da causalidad a un asunto. Aquí como podemos notar, tenemos una causalidad que es, si no estudio mucho, ¿qué es lo que va a pasar? No le voy a entender la química. Entonces hay que tener en cuenta que el even if es más con causalidad, aquí le voy a poner. Causalidad. Ahora pasemos al even when, que es, pues, es como referirse a una situación. Este es, aunque aún, pero referido a una situación. Aquí vamos a ponerle situación. Es como muy situacional, sitúa. Situación. Entonces aquí, la frase es, even when things seemed the worst, she was optimistic. Y dice, aun cuando las cosas parecían peor, ella era optimista. Entonces, aquí hay que recordar que esto significa aun cuando.
bueno, eso es todo por hoy. Sé que la clase estuvo un poco pesada porque pues era muchísima teoría. Entonces, por WhatsApp, por el grupo, les voy a mandar, bueno, Nat les va a mandar un ejercicio sobre este tema, que es acomodar las palabras para formar una oración con else y con even. Están divididas, así que no se preocupen por tratar de diferenciarlas. Hay un ejercicio de else y otro de even. Y pues ya saben, si tienen alguna duda, lo pueden mandar al grupo o al correo o conectarse a las clases de los jueves de dudas. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias y nos vemos el jueves para otra clase de vocabulario.